Soy gracias a Dios. Jugaron de chico a grande. ¿Cómo van a hacer realmente todos los partidos, especialmente acá de local? Con mucha humildad. Nosotros no somos favoritos. Si alguien quiere ser de favorito, que se la den. Nosotros no, siempre con humildad. Pero demostrando que acá en Coquimbo nadie nos va a pasar por arriba. ¿Qué le pasó? ¿Lesionado? Me pegaron mucho, pero con un poco de dolor, pero nada grave. Yo, el equipo de antes que nada. Creo que nos afectó un poco el tema de haber metido un penal, pero creo que se logró revertir con buenas jugadas. ¿No le gustó mucho el cambio? No me gustó mucho, a nadie le gusta salir y esperamos ir a Arica con la misma convicción que lo hacemos acá en el equipo. Coquimbo con este resultado termina de puntero. Sí, estamos punteros, estamos felices, ahora vamos a Arica con la misma convicción, como digo, y tratar de ganar y que sea un año redondo para todos nosotros. Diferente este torneo a los sufrimientos del torneo recién terminado, ¿eh? Sí, es diferente y es lindo, que creo que es grato que la gente se vaya feliz y no como se iba el campeonato pasado. Bueno, a seguir creciendo, a seguir ganando y a mantenerse ahí en el tope de la tabla de posiciones, porque en una de esas, a primera. Obvio, es lo que queremos y vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo y a ganar el tiempo de